Y bienvenidos una vez más a Paliqueando. Les habla el doctor Jorge Figueroa Flores. Y tenemos hoy la dicha de contar con el licenciado Herio Quiñones. Bienvenido, Herio. Bien, gracias nuevamente por invitarme a mí. Esta me encanta, la puedo llamar mi segunda casa. Muchas gracias, Herio, por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. En el día de hoy vamos a estar hablando una vez más sobre un tema muy importante para todo Puerto Rico y el mundo que nos visita. Es el tema de la reforma laboral, el cual se ha convertido en un tema que todo el mundo está hablando. ¿Por qué? Porque muchas personas le ven beneficios, pero muchas otras le ven problemas, le ven situaciones. Así que vamos a estar hablando sobre la reforma laboral. Herio, ¿cómo hemos llegado a esta reforma laboral y por qué se llega a esta reforma laboral? Bueno, la reforma laboral es una respuesta, ¿verdad?, de la empresa privada, de las organizaciones de empresas privadas, ¿verdad?, a lo que en Puerto Rico se había acostumbrado a hacer durante los últimos 20 años. Aquí todo el mundo sabe, ¿verdad?, que la legislatura de Puerto Rico es legisladora a tiempo completo. Y pues obviamente una vez el legislador llega a la legislatura, entiendo, cree que pueden ser pequeños ejecutivos y empiezan a desarrollar un montón de ideas que la convierten en papel. Y ese papel se convierte en proyecto. Y ese proyecto llega y se firma para buscar, ¿verdad?, y obviamente consagrarse con una población que lo rodea. El político, astuto al fin, empieza a crear este tipo de leyes que le dan unos beneficios marginales a los empleados sin ni tan siquiera ver cuánto cuesta el proyecto, a quién beneficia y a quién perjudica. Llegamos hoy a una jurisdicción donde en todos los Estados Unidos, que es la comparable que nosotros tenemos, es donde más beneficios y licencias tiene un empleado. Si lo comparamos con cualquier estado de Estados Unidos, Puerto Rico, pues obviamente sobrepasa por la milla extra la cantidad de licencias no justificadas al empleo. Me explico. Aquí todo el mundo sabe que en Puerto Rico existe una licencia para representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos. Yo estoy a favor de que mis atletas vayan. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo el legislador llegó a la teoría de que ese empleado de la empresa privada o la empresa pública puede tener una licencia para ir a representar a Puerto Rico? ¿Cuál fue el análisis que hizo el legislador para poder aprobar eso en la cuestión a cómo afecta económicamente? Ahí es que llegamos nosotros a un sitio, a un lugar donde las empresas, cuando quieren venir a Puerto Rico, lo primero que verifican es, primero, la infraestructura. Si los suministros de agua y luz, ¿verdad?, y lo que llega a las comunicaciones y todo son favorables. Y tercer reglón que las compañías buscan es la política laboral de ese estado. Si es un estado proteccionista, si es un estado más liberal, ¿verdad?, cómo funciona a través de los empleados. ¿Qué pasa? La empresa privada, a través de las organizaciones, cámaras de comercio, industriales, llevan ya años, porque esta reforma laboral, los orígenes no fueron de Ricardo Rosselló. Lleva años, inclusive. Hoy, uno de los aspirantes hoy, el licenciado Ferrer, fue el primero que radica lo de la semana comprimida en la legislatura, conjunto con el representante Johnny Méndez, en el cuatrenio de Sila María Calderón. Ellos radican a petición de la empresa privada lo que llaman la semana comprimida, también radican unas enmiendas a la ley de cierre. Por ahí es que parte y empieza a partir toda esta situación donde la empresa privada se empieza a reunir y dice, espérate, van a seguir enmendando la ley 80. Si yo tengo el derecho a despedir un empleado por la razón que sea, pues obviamente pues hay que pagar unas compensaciones. Pero entonces venía el legislador y decía, para enmendar la ley 80, para añadir 3 meses más de salario a un empleado que fue despedido sin justa causa. Ahí entonces entra toda una gama de gastos económicos, incluyendo gastos de representación legal, gastos de la supervisión, gastos de empleados que se tienen que mover al tribunal, una serie de gastos que hacen que Puerto Rico no esté en el sitial competitivo. Tenemos una ley, ¿verdad? Y obviamente, y entrando, ¿verdad?, yéndonos al pasado, tenemos una ley como la ley de cierre que se fomenta a base de los pueblos de Puerto Rico donde existía una iglesia en el medio
Y todo el comercio que estaba alrededor, pues se tenía obligado a cerrar cuando la iglesia abría. De ahí es que data la ley de cierre. Cuando se hace el análisis, ¿verdad?, del Puerto Rico de hoy, dentro de lo que es la capacidad, ¿verdad?, del puertorriqueño y las libertades del puertorriqueño, vemos que es una ley anacrónica, que no justifica la razón de ser. De la misma manera, podemos observar, ¿verdad?, cómo hay una serie de beneficios, como una paternidad extendida, ¿verdad?, de una licencia, donde el patrono se ve obligado, una vez este papá coge la semana completa que le toca de paternidad, de añadir un nuevo elemento bajo un costo, pagando una licencia no relacionada al trabajo e incluyendo un ente nuevo, que entonces ese empleado, la hora, si era $10, le sale a 20 dólares la hora. ¿Eh? Ahí es que llegamos. Por eso es que estamos aquí hoy. Oye, una de las cosas que rápido la gente se pone a pensar es en, me van a bajar el bono de Navidad. Ajá. Y eso ha sido algo. Entonces, una de las cosas es que reduce a un año el beneficio del patrono a pagar el 50% del bono de Navidad dispuesto en la ley. Así que ya la gente está pensando en que cojo menos dinero. Eso es correcto. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a tener un bono de Navidad y las personas piensan que eso es un derecho. Eso fue legislado. Eso fue una legislación que donde único existe el bono de Navidad es en Puerto Rico. Es en Puerto Rico. En ninguna otra parte existe el bono de Navidad. ¿Qué pasa? Se incluye ese bono de Navidad en Puerto Rico, empiezan a enmendar lo que fue el proyecto original de bono de Navidad al punto de lo que estamos hoy. ¿Qué pasa? Estamos viendo todos los años que la parte del bono es una risa, porque muchos patronos se están cogiendo a la situación de no pagar el bono, ¿verdad? Van y radican en el Departamento del Trabajo, oye, no podemos pagar el bono, se me va tanto, mi empresa estamos produciendo al margen, ¿por qué razón me están incluyendo el bono? ¿Qué pasa? Obviamente, este recorte, ¿por qué ha causado tanto revuelto? Porque va directamente a unos beneficios de la persona que va a entrar a trabajar, no de la que está trabajando. Y ahí es que entran las desinformaciones tanto de un lado como del otro. Okay. La desinformación del detractor es que te están eliminando derechos, te están eliminando beneficios. Oiga, la reforma laboral es precisamente para el desempleado, no para el empleado, porque hay unas disposiciones que atan al patrono a respetar la ley, o si no, va a tener que pagar unas compensaciones más el doble de lo que conlleve. Por consiguiente, incluyendo que se puede hasta procesar por un delito menos grave al patrono o la persona que despida a un empleado para coger otro empleado, ¿verdad?, para buscar beneficios laborales, para poder acogerse a la ley, a la nueva ley de la reforma laboral. Una de las cosas que ha llamado mucho la atención recientemente, y es porque ha causado un poco de revuelo, ¿verdad?, en cuestión de las religiones, uh-huh. Es que esta ley, ¿verdad?, esta reforma laboral, establece que todo patrono debe proveer acomodo razonable a todo empleado que en el ejercicio de su libertad religiosa o equivalente pida asistir a una actividad propia de su creencia. Y eso llama mucho la atención, porque entonces aquí la persona se justifica el que salga entonces del trabajo, Erick. Claro, sí. Aquí nosotros, o sea, Puerto Rico es un país sumamente religioso y se respeta. O sea, en Puerto Rico convergen muchas religiones y todas tienen su público, todas tienen su gente, su feligreses. ¿Qué pasa? El legislador, que no deja de ser un ciudadano con sus creencias, ¿verdad?, establece y dice que, ok, la reforma laboral puede venir, pero si hay un adventista, por ejemplo, que respeta el sábado, o una persona que va los domingos a la iglesia, pues el patrono tiene que darle el beneficio de esas horas para que él asista a la iglesia. ¿Ve? Obviamente, en el proceso, pues puede ser generalizado. ¿De qué manera el patrono puede saber quién y quién no? Pues esos son puntos ciegos en la ley que los patronos, pues obviamente el día a día tienen que aplicarlo. Y veremos casos en los tribunales, porque estamos claros de que al no estar definido como muchos puntos de la ley, porque hay muchos puntos que se quedan ciegos dentro de esta nueva reforma laboral, vamos a ver posibles controversias en los tribunales prontamente. Y eso, sí, eso está llamando mucho la atención, uh-huh. Porque puede ser no solamente un musulmán, sino que hay una actividad, uh-huh. Como tú bien acabas de decirlo, uh-huh. Los hermanos de la religión adventista, todas esas cosas. A mí me llama mucho la atención que se restituye la presunción de despido injustificado contra el patrón en casos de ley 80. Explícanos un poquito sobre eso, porque la gente ha estado consistentemente informándose y llamando también para que le demos información sobre eso. Mira, la ley 80, ¿verdad?, para entender esto, y no sé si es parte, ¿verdad?, de lo que uno quiere proyectar, la ley 80 es una ley de carácter social.
A diferencia de otras leyes, la ley 80 va a favor enteramente de ese obrero, porque según la jurisprudencia es la parte débil del eslabón. ¿Ven? ¿Qué pasa? A través de los años la ley 80 ha creado unas protecciones, porque la política pública precisamente va de que es una ley de carácter social en favor, y la presunción establece que la presunción siempre es de que todo despido se presume injustificado. Y le toca al patrono justificar la razón, ¿verdad? Durante la ley da seis razones, ¿verdad? Ahora la reforma añade otras definiciones y aclara otras cosas sobre qué es lo que puede ser un despido justificado. ¿Qué pasa? La ley era sabia, o es sabia, ¿por qué? Porque el patrono es el que conserva la mayoría de la prueba. O sea, cuando yo despido a un empleado, no necesariamente el patrono tiene que darle una carta de despido o la razón, simplemente lo despide y pues vete y hazte la querella, porque se llama querella, no se vaya a demanda. ¿Qué pasa? Que en esta situación este obrero muchas veces no desconoce la razón por la cual lo expulsaron de su trabajo. Pues entonces la ley sabiamente maneja la situación donde el patrono tenía que justificar primero, y la presunción pasaba ya no como una demanda de daños y perjuicios donde yo me caigo en un lugar y soy yo el que tengo el peso de la prueba. ¿Qué pasa? A raíz de la reforma laboral, ¿verdad?, de la aprobación de la reforma laboral, elimina bien ciertamente, como tú dices, la palabra presunción y se la da a la discreción al tribunal. ¿Cómo cambia esto el panorama? Bien sencillo. Ahora, cuando yo hago una querella por carácter laboral, primero se tenían 3 años para yo poder hacer la querella. Ahora es 1 año como cualquier otra demanda, porque se dice que si tú en 1 año no eres diligente con tu causa de acción, en 3 años tampoco lo vas a hacer. ¿Qué pasa? Al eliminar eso, pues pone a ese empleado en una carrera, en buscar representación legal. ¿Qué pasa? La propia ley establece, y esto es algo que no establece la reforma laboral y no lo dice en ninguna parte, pero lo establece el procedimiento sumario que va atado a la ley 80, y establece que el abogado que va a llevar el caso de ese obrero no puede cobrar honorarios hasta el final, contrario a las demás demandas que tú puedes llegar a un acuerdo con el cliente hasta el 33%, aquí se ha establecido que las demandas laborales, las querellas laborales, se paga hasta un 15%. Entonces, ¿qué abogado va a querer llevar un pleito de un empleado que va a cobrar a lo último si gana el pleito? Si no, no tiene derecho a cobrar hasta, y solamente tiene el tope hasta el 15% también de la compensación, ahora con la reducción de beneficios que se da en la ley 80 y añadiendo de que se elimina la presunción. Nadie. Por esa razón, yo entiendo que esa parte de la ley 80 va a ser ultra, ultra revisada pronto. Inclusive, tengo conocimiento de que ya hay unos proyectos de ley para enmendar específicamente la parte y las disposiciones de la ley 80. ¿Qué pasa? Es una área de las que yo practico, por eso me apasiona tanto la ley 80. Me apasiona tanto. ¿Qué pasa? Ahora, como queda la reforma laboral, el juez, una vez, no más tardar de 60 días, el tribunal tiene que citar a las partes una vez se opera la contestación a la querella. Como está la ley ahora mismo, el patrono tiene 10 días para contestar, si no, la rebeldía es automática por un caso de Vizcarrondo, ¿verdad?, que se planteó en el 80 y pico, que son 10 días para contestar. Si en 10 días no contesta, la rebeldía es automática en los casos laborales. Ahora el juez cita a las partes para una conferencia con las partes, donde las partes van a exponer toda su teoría como si fuese un juicio, y el juez es el que decide de quién va a tener entonces la presunción, si verdaderamente la presunción es del patrono o va a ser de la presunción del empleado. ¿Eh? Y es algo que tampoco está definido en la ley como tal. Es algo que deja en el aire que muchas veces nuestro tribunal no está al tanto de lo que era la ley pasada, a pesar de todos los años que lleva aprobada. Imagínense ahora con esta nueva ley aprobada, que yo entiendo que va a surgir muchas controversias, y esas controversias van a llegar al Tribunal Supremo y vamos a tener lo que tenemos ahora, una ley con muchas enmiendas jurisprudenciales. La gente está bien preocupada por eso también, pero no tanto como la acumulación de licencias. Ah, primaria eso. Por vacaciones. Sí. Ahí sí que la gente se ha estado... hablando y hablando y hablando, porque ahora va a ser a medio día al mes. Explícanos eso. Un poquito de eso. Bueno, yo entiendo que de todas las reformas, la parte que menos estoy de acuerdo es con esa. Es la licencia de vacaciones. Eso es así, es la parte que menos, porque miren, toda esta reforma laboral, ¿verdad?, el gobierno entrante la está justificando a base de creación de empleo, lo cual
¿verdad? Como estábamos explicando ahorita fuera del aire y para beneficio de las personas que nos están viendo, no hay una métrica que especifique o haya una correlación directa entre esta apertura que así hace la nueva reforma laboral vis-a-vis creación de empleo. No existe, no hay nada que lo diga y los números todavía estamos muy tempranos para saber si verdaderamente se crearon empleos por esta apertura. Ahora entrando al tema. Esta reforma laboral que va atentando, o sea, va directamente al desempleado porque busca reclutar para que el patrono, o sea, flexibilizar las normas del patrono para que pueda reclutar más personas, establece que de ahora en adelante, hasta los primeros, creo, el primer año, uno acumula medio día. Luego del primer año es 3/4 de día. Y del 5 hacia adelante, si no me equivoco, déjeme verificar mis notas, o sea, del quinto año hasta cumplir los 15 años de servicio y luego de los 15 años se acumula 1 1/4 como está ahora mismo. Si es a tiempo completo. Si es a tiempo completo y tienes que tener una acumulación, porque antes tú acumulabas desde las 115 horas. Ahora son 130 horas específicamente. ¿Qué pasa? Que hace un poquito más difícil el que este empleado que le está dando la vida, porque yo confío en mis empleados y yo sé que como en todas las partes existen, ¿verdad?, personas buenas, no tan buenas, pero la mayoría de nuestros empleados son buenos. ¿Qué pasa? Yo entiendo que no es justo que de un año trabajando de sol a sol y añadiéndole el flexi time, porque todo esto va entrando en una cobertura donde tampoco el empleado va a tener derecho a cobrar tiempo y medio o doble tiempo, porque después que no se pase de las 40 horas, ese empleado puede trabajar 9 y hasta 10 horas diarias. ¿Verdad? Y puede, ¿verdad?, el patrono, porque ahora los acuerdos se hacen con el patrono antes de entrar. O sea, el patrono te advierte en el contrato verbal o escrito, porque puede ser verbal o escrito. Ahora te advierte que yo puedo disponer de ti en un horario de flexi time, en prospectivamente de ser necesario. O sea, la regla de juego ya no es yo preguntarle al empleado en el proceso como estaba en un momento dado. No, ahora yo en el contrato de yo reclutarte, yo establezco y te establezco en el contrato que para yo reclutarte tú estás dispuesto a poder bregar con los horarios flexibles. ¿Qué pasa? Si eso lo atamos a la acumulación de vacaciones, estamos viendo que un empleado en un año, ¿cuántos días va a tener? 6 días en un año de vacaciones. Nosotros que estamos acostumbrados por lo menos a 2 semanas, ¿verdad? Porque los excesos son los 30 días. Claro. Porque eso sí que era un exceso. Pero 2 semanas y media, era razonable, ¿verdad? Para que ese empleado que está todo un año completo sirviéndole al patrón y sirviéndole bien, poder disfrutar con su familia de unas vacaciones. Una de las pocas cosas que se ve dentro de la reforma laboral es que el patrono, y digo se ve porque la gente, el público, ¿verdad?, se pasa escribiendo y diciendo que es cuando el patrono va a pagar a sus empleados por las horas extras trabajadas un salario no menor al tiempo y medio del tiempo de salario convenido por las horas regulares. Uh-huh. Así que ahí también hay un cambio. Ahí hay un cambio porque era doble. Específicamente el horario extra. El horario extra era doble, pero ¿qué pasa? Al incluir que esto está en Francia. O sea, y eso cae también entonces a los domingos. A los domingos, ¿qué pasa? Que ya los domingos se eliminaron como tiempo doble. Antes, ¿verdad?, este estudiante que trabajaba part-time tenía el beneficio, oye, voy a trabajar domingo, porque yo cuando era estudiante yo era loco trabajando los domingos. ¿Por qué? Porque me iban a pagar doble tiempo, ¿verdad? Que yo me acuerdo que yo trabajaba aquí en Amigo de Belwin en la 65, yo era loco para poder trabajar ese tiempo. Ahora no tienen ese beneficio de poder acumular un domingo, ¿verdad?, y poder trabajar. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? El part-time, que también, ¿verdad?, también recibió su agua aquí ahora también. ¿Qué? ¿Por eso también? Porque ya ahora yo puedo, para tenerte part-time, yo no tiene que ser 115 horas. Pueden ser más de 115 horas, hasta 130, ¿ves? Que dentro de alguna manera u otra, esas horitas, si yo me pasaba, pues el patrono se veía obligado a pagarme. Yo recuerdo también, como tú bien dices, yo me acuerdo cuando yo trabajé en Adán Caraballo, Cachancari, en Gurabo. Que me den los domingos. Si me den los domingos, pues los domingos eran dobles. Pero eran, eso es un doble palo también. Eso es un golpe. Palo. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde vemos la atadura? Porque yo sí estoy claro de que se tenía que reformar. Okay. Y participé. Yo fui uno de los que cabildé en un momento dado estas reformas, muchas de estas reformas. Lo que pasa es que todo esto partía de un propósito. Y en dónde yo voy a tener la métrica para medir el resultado final. Y si ese resultado final contribuyó a la creación de empleo, eso es lo que es incierto. ¿Ves?
¿Qué pasa? Que de sopetón tanta reforma, esto lo que va a crear es un caos. ¿Por qué? Porque ahora muchos patronos, obviamente, pasándose de listo, están despidiendo empleados que llevan un año, año y medio, y prefieren pagarle, ¿verdad?, lo que le corresponda, si corresponde una mesada a ese empleado, y reclutar empleados nuevos, porque a la larga van a salir mejor. Pero ese reclutamiento de empleados nuevos nos llama mucho la atención, porque ahora el periodo probatorio va a ser mayor. Va a ser mayor. Así que seguimos así. No, y lo del periodo probatorio, yo tengo dos puntos, ¿verdad? Okay, claro. Tengo dos puntos, porque yo siempre, ¿verdad?, yo que también defiendo patrono, se despide a un empleado después que termina su término probatorio a los 5 días, y ese patrón y ese empleado va a ir al Departamento del Trabajo, va a contratar una representación legal y se van a querellar contra ese patrón, un patrono pequeño, porque yo siempre he dicho que esta reforma laboral, más allá de beneficiar a los grandes, beneficia más a los pequeños. Mm. ¿Por qué? Porque los pequeños, obviamente por su volumen de venta y por su volumen de ganancia, no pueden contratar bufetes grandes de abogados. Tendrían que contratar personas al día a día. ¿Qué pasa? Que ahora ¿verdad?, que es el punto por el cual estoy a favor, y después luego explico por qué estoy en contra. Ahora, pues este patrón no puede disponer de este empleado, reclutarlo antes de las Navidades. Por ejemplo, aquí se reclutan muchos jóvenes en las Navidades, pero ¿qué pasa? No puedo reclutarlo, tengo que reclutarlo casi en el breaking even de las Navidades, porque entonces si me paso de tiempo lo hago empleado permanente. Entonces, si después tengo que disponer de ese empleo, tengo que pagarle los beneficios que él obtuvo por despido injustificado y todo lo demás. ¿Qué pasa? Ahora yo puedo reclutar a ese empleado antes y adiestrarlo antes y tenerlo antes para yo poder disponer, y luego que se acabe la temporada de Navidad, que obviamente el volumen de venta baja, pues entonces yo me ajusto y amoldo mi negocio a la cantidad de empleados que necesito. Ahora, ¿por qué estoy en contra? Bueno, estoy en contra mayormente por la razón de que el empleado es bueno a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses. O sea, si es malo, va a ser malo a los 3 meses y un día, a los 12 meses y un día. O sea, que la correlación que daban algunos patronos de decir tengo más tiempo para analizar ese empleado no parte de ninguna métrica científica, porque yo puedo ser un buen empleado los primeros 3 meses y al otro día ser un mal empleado. De la misma manera, puedo ser un buen empleado los primeros 12 meses y al otro día ser un mal empleado. De la misma forma, hay mucha jurisprudencia y hay también muchos lugares en los Estados Unidos donde esto no existe. Está el trabajo at will. Uh-huh. O sea, que tú puedes estar trabajando alrededor de 30 años y al otro día te botaron y se acabó. Y se acabó. Uno de estos sitios donde más los puertorriqueños van, que es a Florida. A Florida. En Florida está que todo el tiempo es at will. Así que es algo nuevo. Quizás es la costumbre que también que uno ya tiene a esos 3 meses, y es romper también con eso. Aquí tiene que ver mucho con esa información, ¿verdad?, con esos procesos. De la misma manera, ¿verdad?, que hemos visto cómo la gente y cómo los patronos, digo, de alguna manera u otra, también salen beneficiados en esto, ¿verdad? Claro. Pero es como también tú dices, había que hacer algún tipo de reforma, ¿ves? Sí, había que hacerla. A mí lo que me preocupa es que la gente, mucha gente lo está viendo como que contra, me están exprimiendo un poco más, aéreo. Sí. Y eso se ve de esa manera. Como también como lo que estábamos hablando ahorita, la ley de cierre, ¿verdad?, que acaba de suscribir, que se acabó la ley de cierre como tal, y que de una manera u otra afecta a algunos negocios, ¿verdad?, de esta manera. Sí, mira, obviamente la teoría del pequeño comerciante, ¿verdad?, que yo la puedo entender, es teníamos un periodo hasta las 11 de la mañana para vender libre, diferente a los grandes comercios que no podían abrir. Y teníamos ese lapso de venta. Pero la realidad es que la persona que quiere esperar va a esperar hasta las 11 o va a ir a las 9 de la mañana. Y de alguna manera u otra, el campo proteccionista del mercado no aguanta ya más en Puerto Rico. Sabemos y sé, y obviamente sé de primera mano, que ningún centro comercial está abriendo. Centros comerciales está abriendo hasta después de las 7 de la noche los domingos, porque no hay venta. O sea, el mismo mercado se condiciona a la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Uno va a estos reconocidos centros comerciales y podemos ver que ya a una hora específicamente está cerrado las puertas. Y ellos pueden abrir, pero le sale más costoso el abrir el negocio y abrir el comercio, costos de luz, agua, empleado, que las ventas que van a recuperar. ¿Qué pasa? Yo puedo entender ese el punto del pequeño comerciante, pero a la vez, si yo cojo esta reforma laboral que voy a defenderla ahora, ¿verdad?, es al dedo y al anillo para ese pequeño comerciante.
Ahora podemos coger ese pequeño comerciante y ponerlo más competitivo en la hora de reclutar personas, en la hora de disponer del empleado, en la hora de colocar a ese empleado donde mejor yo lo necesite, en la hora que yo lo necesite. Uh-huh. Si yo tengo un negocio que está ubicado frente a la playa, pues mira, la playa, pues yo entiendo que de 7 a 8 de la mañana yo necesito un empleado, o un restaurante, pues yo necesito un empleado de 7 a 2, de 1 de la tarde a 5, y luego lo recluto nuevamente de 8 a 12 de la medianoche. ¿Ves? Que tengo la alternativa y la flexibilidad de poder abrir y competir, pero a unos costos más razonables. Ok. Sabemos, ¿verdad?, que la reforma y la ley de esta ley de cierre le cayó como anillo al dedo a un comercio particular, que es el que todo el mundo critica. Yo no lo voy a mencionar, pero todo el mundo lo conoce. Pues porque están establecidos en distintas áreas en Puerto Rico y son los únicos que están abriendo prácticamente 24 horas, ¿verdad? Pero aquí vemos unos supermercados en el condado que fueron exitosos, abriendo 24 horas, toda la existencia, y son supermercados que son de aquí de Puerto Rico. Y compiten de tú a tú, y cogemos a un Econo, y cogemos a un Selecto, y cogemos a distintos comercios que están compitiendo tú a tú con el gigante. ¿Qué pasa? Si ellos pueden unirse y competir, como son las farmacias aliadas en contra de las farmacias que, ¿verdad?, que son multinacionales, y si han podido competir, yo soy de los que entiendo de que el comercio pequeño se debe unir también para competir, ¿verdad?, y obviamente tener acceso a unos mercados. Y lo podemos observar donde quiera que veamos, por lo general, si vamos al pueblo de Manatí, vemos este comercio grande, pero vemos un montón de comercios pequeños alrededor. Okay. Y esos pequeños alrededor se nutren de la gente que va a ese comercio grande. Y van y miran y compiten de tú a tú. Pues claro, obviamente es un monstruo, ¿verdad? Pero nos da el beneficio de competir. Interesante. No, y vamos a tener que seguir viendo alrededor de esto, Erio, porque definitivamente te voy a próximamente. Bueno, de aquí a unos meses yo creo que deberíamos evaluar esta reforma laboral, a ver cómo ha trabajado, cómo ha sido para el pueblo y si ha contribuido en algo, tú sabes, de alguna forma. Porque lo que se pretende con ella, pues aparentemente del gobierno, pues es verdad que las mismas empresas aporten más a Hacienda, básicamente. Sí, Hacienda, sí. Bueno, me acuerdo yo que cuando yo estaba cabildeando la última enmienda que hizo la ley de cierre, yo trabajaba para la Cámara de Comercio en ese momento y fuimos a los distintos pueblos porque pues obviamente en la legislatura no había espacio para esta apertura a la ley de cierre. Y nosotros pues fuimos a estos pueblos, ¿verdad?, pueblos donde estaban estos comercios grandes, y íbamos donde el alcalde y le decíamos: oiga, usted está produciendo tanto en IBU y el IBU va directamente a usted, ¿verdad?, y a las arcas, el IBU. Pues ahora si usted abre y expande esto, imagínese 5 horas más produciendo dinero para su pueblo. Pues obviamente el alcalde, que es el que provee servicios esenciales para el pueblo y para la gente, que dice, pues mira, pues yo voy a apoyar eso, pues llamo al legislador para que se haga la apertura, ¿no? Obviamente, en este contexto, el municipio y el pueblo se va a ver beneficiado porque entra dinero, igual de la misma manera Hacienda le entra un dinero. De la misma manera crea unos empleos y esos empleos también crean unas contribuciones y esos empleos también crean y mueven la economía del barrio, del colmado pequeño, del kiosco de la esquina, del torneo de baloncesto. ¿Ve? O sea, que crea toda una gama de trabajo alrededor de todos estos grandes comercios que... Tampoco es bueno nosotros decir que es malo para Puerto Rico, ¿ves? Porque nos inserta directamente en unas oportunidades de trabajo, el kiosco que vende la fritura, que vende más lenta, la guaguita de comida, el food truck que está alrededor de ese comercio también, que si vamos por la noche vamos a poder ver estas guaguas colocadas y la gente comprando allí, los puestos de gasolina que están alrededor cuando esas personas salen de ese comercio. O sea, se crea toda una gama de oportunidades para que el comercio pequeño o el comercio local o el comercio de Puerto Rico, las famosas pymes, se transformen y puedan convertir, ¿verdad?, y puedan adaptarse al mercado. Pues vamos a ver qué pasa, Erio. Yo en verdad ya tienes abierta la invitación aquí a Paliqueando nuevamente para que dialoguemos sobre este tema. A ver, y evaluemos entonces ahora la reforma laboral, porque ha dejado a todo el mundo también, ¿verdad?, con unas incertidumbres. Este fin de semana se dieron unos casos de un hotel cerca de aquí de la institución que despidió a unos empleados. Habría que ver si esos empleados se le van a volver a contratar bajo otras disposiciones. Recientemente pasó también algo
con unos empleados de una cadena de pizzerías en Puerto Rico, uh-huh. que también le sucede lo mismo. Habría que ver esos negocios, qué es lo que están haciendo, porque definitivamente esta reforma laboral a ellos, para reestructurarse al empleador, en este caso al negocio, le conviene también porque se pueden reestructurar de una manera uh-huh. que es buena para ellos. Y si esto va a proveer que le den más dinero al fisco, básicamente. Uh-huh. Mira, estaba leyendo una de las críticas, pero muy sabia, una de las críticas muy sabias que estaba leyendo, y es que esta reforma laboral penaliza el éxito. Y yo digo, pero ¿cómo que penaliza el éxito? Entonces, cuando me pongo a leer el ensayo de la persona que escribe, dice, bueno, es que yo tengo este trabajo y yo me quiero cambiar de trabajo. Yo estoy bien. Estoy ganando $25 o $30 la hora y estoy bien, pero en aquel trabajo me están ofreciendo o puedo tener más de $35 la hora, pero entonces no me voy a mover. ¿Por qué? Porque entonces pierdo todo lo que yo estoy arrastrando, ¿verdad? Acá lo pierdo en el otro lado, pero ahí es que vienen los famosos paquetes. Cuando yo voy de un bufete de abogado, o por lo menos en el momento que estaba en el mercado laboral buscando trabajo, a mí me hacían unos paquetes con unas ofertas de trabajo, con unos beneficios marginales. Igual que cuando tú eres profesional y vas para este famoso estado que todos los puertorriqueños están claro. yendo, pero si eres profesional, te van a dar unos paquetes para que tú vayas claro. a trabajar. Y eso está atado directamente a tu productividad. Obviamente, son paquetes que no son legislados, sino son beneficios que el patrón no te quiere ofrecer para poder atraer tu conocimiento y tu capacidad para poder trabajar. Okay. Entrando entonces a lo otro, a lo medible y venir a la próxima visita, yo espero que el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, cree un banco de estadísticas con respecto a este reclutamiento nuevo que se espera tener. Pero obviamente no podemos esperar a que el año que viene, que sean las Navidades, porque tú sabes que todo el mundo va a reclutar personas. O sea, tiene que ser ahora que se empiece a medir, ¿verdad?, los efectos, tanto en los tribunales, también con las querellas nuevas, laborales, cómo se van a plantear, cómo se van a resolver, cuáles son las instrucciones de los tribunales también para resolver este tipo de conflictos, ¿verdad? Porque cambia también lo que es el despido injustificado constructivo también, que eso es otra modalidad de despido injustificado, y ahora el quantum de prueba es prácticamente casi imposible de probar. Tiene que ser tan insostenible el grado de hostigamiento que yo entonces la único remedio que tengo es renunciar. ¿Ves? O sea, que crea unos paradigmas y unas controversias en el proceso que hay que medirlas, como tú muy bien dices. Pues vamos a ver, y eso lo vamos a discutir un poquito más adelante en otro programa que hagamos. Erio, yo realmente te agradezco que hayas sacado de tu tiempo, que sé que estás bien ocupado en estos días, para haberle expresado a nuestros internautas sobre la reforma laboral, que es uno de esos temas que necesita educarse el pueblo, porque hay muchas dudas, y tú sabes que en las redes sociales todo el mundo escribe y dice cada lo que era. Así que te agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros en este Paliqueando, que yo sé que muchos colegas, muchos compañeros lo van a usar tal como han usado otros en los que tú has estado. ¿Te acuerdas? Eso es el de la así. Crudita, que una vez hablamos, que uno de muchos views que tiene y que muchos colegas de nosotros lo han estado usando. Yo le digo de verdad que cada vez que me invitan para venir aquí a Paliqueando, primero para mí es refrescante. Vamos a empezar por ahí. Es refrescante porque tengo la oportunidad de dialogar, ¿verdad? Y hay cosas que a veces uno no dialoga con las personas, ¿verdad? O que no les preguntan, ¿verdad? Pero en este pues tengo la oportunidad de expresar. Y como tú muy bien dices, mira el efecto de donde llega Paliqueando, que tengo una cantera de clientes en mi oficina de programas que se han visto de Paliqueando. Ah, pues mira para allá. Así que cada vez que tú me invites voy a venir porque esto para mí es un activo. Pues gracias, Erio, y tú sabes que esta es tu casa. Amigo gracias. Y amiga de Mundo Internauta, muchas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos aquí en YouTube para el mundo, para todo Puerto Rico y para ofrecerles educación a todo el mundo. Y recuerde que aquí en Paliqueando siempre estaremos diciendo las cosas como son. Nos vemos y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.